tema que tiene que ver. Está el Canca Gullo acá, que ahora tiene coach de baile y es nada más y nada menos que Ollarvide. Si sí, uno se pregunta, ¿Ollarvide tiene ganas de bailar? Mirá, mirá, a ver, Canca, explícame esto, por favor, si ponele audio, a ver. Sí, lo vemos. Estaba prestando mucha atención. Sí. Esto, hay que quemar este video, tiro un poquito. Un poquito más largo. No lo puedo ver. A ver, Canca, explícame, ¿qué fue esto? Y aparte bajaron las persianas. Yo quería que haya una película acá para hacer un picadito por el tema anterior, ¿no? Me hizo como un picado con... No. Exwell. No, además no voy a la cancha. ¿Cómo fue la cosa? Mira, todo el mundo está hablando de esto. ¿Eh? Todo el mundo habla de este video. A mí me sorprende que todo el mundo hable de este video, ¿no? ¿Por qué? Igual, hoy me consultaron mucho. Efectivamente, estuve en esa cena. Es en el sindicato de conductores de taxi. Claro que sí. Obviamente, Boico, porque son compañeros y amigos, y como voy a muchos sindicatos. Y el grupo de los que cenamos es un grupo heterogéneo, ¿no? Ahí no entra ni la política. No te creo, está vos que no entra la política. No, te digo de verdad. Sí. Hay muchos empresarios que nos juntamos, comemos en forma reiterada. Igual está muy bien, aparte, en la vida. Lo que uno se pregunta es si... Nada, tiene todo el derecho del mundo a bailar a Ollarvide, pero uno dice, estará de ánimo como para bailar, ¿no? Mira, yo esa noche estuve sentado, Ollarvide estaba a mi izquierda, yo estaba en la cabecera, hablamos mucho. Yo lo respeto mucho, Ollarvide. ¿Lo respetas mucho? Sí. ¿Su gestión, respetar a su gestión? No, no estoy hablando de la gestión porque nunca me metí en los temas judiciales. Son casos importantes. Pero no me meto, ¿a qué le voy a preguntar? No me meto, como a mí a veces... ¿De qué hablan con Ollarvide? De todo, cosas de la vida. ¿Te parece poco? No. Es más importante que hablar cosas concretas por ahí. No, bueno, no lo tomes a mal. Canca, no, Canca, Canca. No, por favor. Espere, yo entiendo que pueda tener una amistad con... ¿Cómo? Entiendo que pueda tener una amistad con Ollarvide ahora. No puede desconocer... No tiene nada malo, aparte, ¿eh? No tiene nada malo, sí. Por eso digo, pero no puede desconocer, si usted es un hombre de la política que ha tenido roles institucionales importantes, que en una vida republicana tener jueces probos no es menor. Y un juez como Ollarvide, que se fue... sin juicio político por una decisión del actual ministro de Justicia, Garabano, que contó públicamente que tuvo una reunión privada con Ollarvide cuando se definía su situación, si aceptarle o no la jubilación. Y Ollarvide le dijo, le propuso como moneda de cambio ir por Cristina. A ver, ¿qué clase de juez es el que la sobreselló primero? El que dice que ahora la enjuiciaría para quedar bien con el gobierno de Macri. Que mandó a parar un allanamiento a la financiera de este señor Greppi, que hoy sabemos que tenía $1.600.000 en el baño, más $2.000.000 también atrás de otra pared de la bañera. Bueno, va a tirar con las causas de Ollarvide. Bueno, pero digo... Pero él es un hombre que tiene responsabilidades políticas. Perdóname, todo esto que está diciendo, ¿qué significa? Que el juez Ollarvide o cualquier persona, hombre o mujer, no puede ir a cenar, no puede baile, tener relaciones. Yo digo, porque usted recién dijo si le gusta bailar, no puede bailar. No, sabe, no entiendo. La verdad, honestamente, me parece que estamos... No es que baile, puede bailar donde quiera. El tema es que es un juez, ha sido un juez lamentable. Y hasta último momento estuvo transando. Está bien. Porque ofreció involucrarse en el tema de voy por Cristina. Cuando primero le levantó lo que fue la declaración de enriquecimiento ilícito que no fue ni investigado. En el caso puntual, como dice Débora, uno no puede levantar un allanamiento porque es amigo de Zanini o amigo de no sé quién. Entonces, que baile es divino, por ahí es un tipo que lo llevas a una fiesta y te divertís. Bueno, Pablo, pero habría que investigarlo. Pero es un juez que ha sido lamentable para la Argentina. Tiene varias cosas en el que no es confiable. Tiene varios pedidos. Les podría haber metido, si este gobierno aceptara. Pero el gobierno yo sobre este tema... Soy muy cauto. Está el Consejo de la Magistratura, hay otro mecanismo. Todo lo que podamos hablar, o de Bonadío, o de cualquier otro juez, o de quien sea, me parece que son apreciaciones, primero subjetivas, con coloración política y con doble intención. Y yo creo que en esto, honestamente, tenemos que ser cautos. ¿Para vos fue buen juez? Pedrini. ¿Cómo? ¿Para vos fue buen juez?
Mira, yo siempre estuve de este lado del mostrador de los jueces. A ver si me entendés. Yo también, pero podemos evaluar. Viví más preso. ¿Dónde lo conoció? No, a mí me conoce todo el mundo. Además, ya te digo, hay una calidez y una relación humana con Norberto. A ver, sí. Y además me gusta charlar con él. Estuvimos así, charlando en la cena. ¿Pedrini? Bueno, yo creo que las relaciones humanas hay que dejarlas de lado, son todas respetables. Sí, la verdad que no me gustan los jueces como Ollarvide, como... creo que no le hacen bien a la justicia y hay un descrédito muy grande. Que no tiene nada que ver con su baile, ¿no? No, claro. Por eso. Y las relaciones personales que él tenga, que hable de la vida, está bien. Yo la cuestión judicial no me parece... No da ni para hablar, creo, lo de Ollarvide. Fue malo en la justicia, fue bastante malo bailando. Quisiera volver sobre el tema anterior del fútbol. Ay, no me vuelvo nunca al tema. No, me retomarla de pasada. Porque sigo por adelante, porque hay mucho tema. No me dejaste hablar antes. ¿Eh? No me dejaste. Y somos 48. Hay mucha gente que se queda con ganas de hablar. Igual si pero porque está relacionado con la corrupción. Por favor, adelante. Por eso sí, cierra el tema. Yo creo que... Sí. Porque en realidad no nos decidimos por un presidente de la AFA. Porque no hay nadie que nos genere confianza. Y no hay nadie que le genere a los clubes confianza. Porque el marco de corrupción está por todos lados. Por un lado. Pero además, si se diera esa loca liga que están planteando, aún el Estado ahí tiene la opción de pensar que el deporte debe ser para todos, realmente para todos, no solo porque lo metemos en la televisión pública, y que hay que trabajar sobre los más chicos, porque si no nos vamos a quedar con un núcleo así de clubes que no le sirve a la República Argentina, y menos en el deporte más popular que tenemos. Así que la verdad que lo de Ollarvide no da ni para... Pero mire. Ponlo, mirá. Baila rápido. Arma la coreografía, dirige la coreografía. Sueño, ¿no? Eso es lo que estará por pasar. Kanki, vos no te sumaste a bailar? No. Más tarde. Más, yo me iba... Ahora, algo para. Algo pasó, poné cuando arranca, porque algo pasó que empezaron a bajar las persianas. No sabemos cómo continúa este video. Bajaron las persianas como diciendo, bueno, acá... Que no lo vean de afuera. No, honestamente... Mira cómo bajan. Otra vez bailando esto, dijeron, bajemos las persianas. Usted no se ríe. Es para llorar, sí. La verdad es que siento que, bueno, en todo el programa ha sido transversal el tema de la corrupción. En el tema de Lázaro Báez, en el tema de la AFA y en el... Eso que no hablamos de Panama Papers todavía. De Ollarvide. Y hace un momento me parece que ha quedado muy claro que el tema del Estado tenía responsabilidad en los fondos que manejó la AFA también. Y lo que quiero que quede claro también, que este nuevo gobierno propone una ley de acceso a la información pública que se va a tratar mañana, y todos los fondos que maneje cualquier organización, cualquier empresa, van a tener que ser auditados por el Estado, que es una responsabilidad, que es competencia, y que no se puede sacar de encima esa competencia. Y me parece que para la gente eso es lo más importante, que los fondos del Estado, que los fondos públicos tengan todo el control que es necesario y que corresponde. Vamos al próximo informe, que tiene que ver con Jaime Durán Barba. Se dicen que es el que continúa siendo el gurú de Mauricio Macri. Y de alguna manera le está exigiendo, le está diciendo al presidente de la Nación que siga con estas medidas, amparándose en esta supuesta buena imagen.